Hola, soy Laura Yerkov. Bienvenidos a Tips para Sanar el Alma. Y hoy vamos a hacer un canto un poquito más complejo de todos los que hemos hecho. Es un canto más extendido y justamente este canto está dedicado a un gran ser. Te quiero presentar aquí su imagen. Él es Avalokiteshvara, el señor que mira hacia abajo. Es el Bodhisattva de la compasión. Es muy venerado en la corriente principal del budismo Mahayana y además es conocido en el Tíbet como Chenrezig. En China se le conoce como Wan Shijing y en Japón como Kanon, en idioma japonés. Kanon. Justamente, esto quiere decir que también se le conoce como Padmapani, que significa soporte del loto o Lokeshvara, el señor del mundo. En el budismo tibetano, el Dalai Lama se considera como la encarnación de Avalokiteshvara. Así que el día de hoy le vamos a cantar a Avalokiteshvara, al Dalai Lama. Justamente con todo nuestro amor, con mucho sentimiento, vamos a dirigir nuestra energía hasta el Tíbet para que nos dé su bendición. ¿Y para qué va a ser esta bendición, Laura? Pues justamente para que nos ayude a que Manas Inferior no esté interfiriendo en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, y que Budi, el Manas Superior, pueda ayudarnos a conectar con lo más elevado. Así que te voy a explicar lo que dice este canto. Observa, estas son las letras en sánscrito y justamente la traducción lo que está diciendo es lo siguiente. Hoy hago un homenaje a la triple joya. Homenaje al océano de la noble sabiduría, al iluminador, al rey de la hueste, también el nombre de un bodhisattva, para el Tathagata, el Arhat, para el perfectamente despierto. Homenaje a todos los Tathagatas, a los Arhats, para los plenamente y perfectamente despiertos. Homenaje al noble Avalokiteshvara, para el Bodhisattva, el gran ser, al muy compasivo. Por lo tanto, teniendo firme, llevando una carga tranquila, moviéndonos, temblando, temblando, moviéndonos, temblando, temblando, en flor, en la circunferencia. Tiemblo y muevo mi energía con entendimiento fulgurante para poder transformarme. Saludos, saludos, saludos. Y justamente vamos a sentir esta vibración, este shake, este temblor, pues a lo que se está refiriendo es este estremecerse de nuestra alma que va a empezar a conectar todavía más alto. Así que vamos a hacer este canto, este bonito canto, y pues vamos a conectar justamente con la intención de enfocarnos en el aquí y ahora. Puedes hacerlo de pie, yo prefiero hacerlo de pie porque aparte está bonita la música, puedes danzar mientras cantas, como tú vayas sintiendo, no te juzgues. Y bueno, pues si están listas y están listos, pues vamos a comenzar. Inhalo luz. Y exhalo luz. Inhalo luz. Y exhalo luz. Última vez, inhalo luz. Y exhalo luz. Cantemos. Thank you.
Sampai
Ya ven, hola, ya.
¡Qué bonito canto! ¡Qué energía tan hermosa! Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros aquí en casa. Así que, pues nos vemos el día de mañana. Vamos a hacer una meditación guiada para trabajar más fuerte con esta mente inferior. Así que te espero mañana con tu vela, tu incienso y tu vaso con agua. Para hacer una nueva meditación más profunda, vamos a trabajar ahora la energía interna para empezar a tratar de controlar más y más y más este manas inferior. Soy Laura Yerko, te espero mañana. Ten una excelente noche.